Las plagas y el cambio climático han sido factores que han afectado la producción de maní en el país. Estuvimos en la zona de León Viejo y en parte de la zona de Ciudad Sandino, pasamos 43 días que no nos llovió después de la siembra. Entonces eso nos bajó el rendimiento. ¿En cuánto más o menos bajó? A 20%, 25%. Tuvimos una baja y la calidad fue menor. El clima estuvo muy caliente y la precipitación de agua fue muy baja para producir un excelente maní. Este año es lo contrario. Ya tenemos acumulado suficiente agua. Otra de las recomendaciones de expertos en el tema es la renovación de los herbicidas utilizados, pues la planta después de un tiempo de aplicación se adapta al tratamiento. Se recomienda que el herbicida esté rotando, es decir, que use herbicida con diferentes modos de acción. Si no, la maleza obtiene resistencia y por más que le ponga herbicida, entonces la maleza no se va a controlar. Entonces esto tiene un costo accesible, tenemos un costo alrededor de $17 por manzana, ¿verdad? El herbicida Pledge, que anda más o menos en el rango de los herbicidas que se manejan en el país.